amigos? Soy Alex Hermoso y estoy en vivo porque esto es lo que le traigo es único. Son las hamburguesas triple combo que vende este sitio, Burger Inc. Es increíble, le trajo a todos ustedes, principalmente a los neoyorquinos, los que visitan Nueva York, las mejores hamburguesas, una de las mejores hamburguesas que tiene esta ciudad. Aquí me encuentro con Randy Lee y al regreso les voy a llevar todos los detalles de las mejores hamburguesas que hay, gracias a este asiático que ha cautivado las hamburguesas aquí en la ciudad de Nueva York. En vivo, con Alex Hermoso por Telemundo, Canal 47. She's your boss. Yeah, she's my boss. Ok, aquí estoy con Randy Lee y es un motivador y un emprendedor, un empresario que de otra forma a su cultura asiática incursionó mucho lo que es la mejor preparación de hamburguesas en la ciudad de Nueva York. Estamos hablando y riéndonos de una historia maravillosa que ha cautivado la ciudad de Nueva York porque es un sitio que ha hecho una casa para todos ustedes de la mejor hamburguesa de Nueva York. Randy, welcome. Yeah. This is Alex Hermoso en vivo por Telemundo. Tell me about you. I'm born American-born Chinese. You know, when I grew up, I couldn't have burgers because we ate only Chinese food, you know, at home. You know, so burgers were a treat, you know, so and I grew up to love it. You know, me and my cousin, we established this place 2 years ago. And it's been going fantastic and a lot of publicity and we love to share this beautiful food that we're making here. Okay, esta explicación es maravillosa. Él me dice que cuando él prácticamente está con su familia, no comía hamburguesa. Entonces sus primos y él decidieron montar este negocio de hamburguesa para llevarles a ustedes lo que hoy en día es Burger Inc. en la ciudad de Nueva York. Porque en la cultura asiática no comen, sino realmente la comida que los acostumbran a comer. Why Burger Inc.? The name? We want to bring this to a further expansion, you know, is this incorporation. So we like something solid and you know, this area is just gentrified, you know, and we like everything we're getting is from local, you know, my meat's getting from down the block, from meatpacking district, you know, so I'm supporting New York local businesses, small businesses, and my bread's getting from uptown New York, you know, so we're trying to keep everything sourced from New York. Sí, Randy está en vivo. Él, gracias a todos los productos que se manejan aquí en la ciudad de Nueva York, todos los productos que utilizan aquí para la preparación de hamburguesas son comprados aquí mismo en el Market Nueva York. Así que vamos entonces a la preparación para que ustedes vean lo espectacular que son las hamburguesas de Randy aquí en Burger King. Así que lo dejo con las imágenes en vivo. La preparación de hamburguesas está en la consistencia y en los ingredientes. En vivo. Yo sé, en vivo. En vivo. En vivo. Okay. All right. Okay, you pass, brother. Yes. Me. Okay. So now drain the oil. And then, you want to do the honors? No, let them get the... Oh, okay. When you squeeze it, it's going to pop. I made it. Okay, Randy, tell me about it. So, this is like, I mean, This is one of our more popular dishes, which is jalapeno mac and cheese poppers. So we cook everything and then we batter it with panko and we deep fry it. So it's a deep fried mac and cheese with jalapeno inside. Okay, yeah. Esto es uno de los platos más pedidos y más popular que hay aquí. Estos son macarrón and cheese frito con jalapeño adentro. This is crazy. Yeah. I need to take all of this to my casa. ¿Your casa? Sí. Necesito llevar a casa. Para mí, mi cuerpo necesita esto. Vamos a la preparación. We want to do it, okay. And this is like our challenge today. Yes, sounds good. All right. En vivo. En vivo. Por Telemundo, canal 47. En vivo. Vamos a cocinarlo dos veces, una para solamente cocinarlo un poquito por fuera, después vamos a cocinarlo de nuevo para que no esté tan sobrecocido, ok, en caso de que se vea como quemado. I explain everything in Spanish, don't worry about it. I'm promoting your place like it's my place. Thank you. Mi casa es tu casa. Sí. Okay, sí. Okay, and it's going with the sauce. Oh yeah, we're gonna have we make a house sauce that is the aioli. It's a chipotle aioli. We make it fresh here by the gallon. So, oh, okay, so yeah, so I mean that's one of our favorite things that people like is our sauce, you know. How many locations do you have? This is our first one. We opened 2 years ago. My cousin has another location. He does tacos downtown. And he's Asian too. Yeah, he's Chinese. And he do tacos. Yeah, he do tacos. You know, so they say one of the best tacos in Lower East Side. So su otro socio que es su primo tiene otro restaurante, pero él también es asiático, es de China y tiene un restaurante de tacos. What is his location? He's on a Baxter Street Break Room. It's called Break Room. Okay. Okay. So yeah. Coming soon. Thank you. Primo. What's up? How you doing? Hey, I'm fine. Actually, I'm very happy. Explain me about this one. So this is the crew fries. So we call it a crew, so you can share with everyone, your whole crew. Okay. You know, so it has fries, French fries, our house sauce, bacon, Angus beef, pernil, pulled pork, pork shoulder, and topped with egg and jalapenos. So everything is going to fry too, right? Yes. So. I mean, basically everything's, when you try, it's going to be an explosion in your mouth, so. Oh, okay. Come on, let's just dig in, buddy. Okay, and go like this, right? Yes, sir. Okay. Mmm. Mm-hmm. 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 Mmm. Mmm. Thank you. And that's potato, right? From the French fries, yep. Oh my God, that's good. Señores, seguimos recorriendo los sitios más increíbles que tiene la ciudad de Nueva York y pronto vamos a visitar otra ciudad de los Estados Unidos. Así que estamos en vivo. Yo soy Alex Hermoso, estoy aquí por Telemundo, Canal 47, y aquí está Randy, un excelente emprendedor que ha llevado a ustedes la diferencia de comer hamburguesas en la ciudad de Nueva York, en vivo. En vivo. En vivo. En vivo. En vivo con Alex Hermoso es traído a ti gracias a Mercedes-Benz en Silver Star Motors, ubicados en la 3611 Norton Boulevard, Long Island City, New York. Paper Factory Hotel, ubicados en la 3706 36th Street, Long Island City, Nueva York. Bai, la bebida infusión antioxidantes. Ciplasi, tu mejor imagen en manos de profesionales en República Dominicana. Chifles Latino American Cuisine, ubicados en la 9502 Roosevelt Avenue en Jackson Heights, New York. Llámalos al 718-205-1385. Pancito, ubicados en la 9502 Roosevelt Avenue en Jackson Heights, New York. Llámalos al 718-406-9574. En Vivo Magazine, más que una revista, es tu mejor medio impreso en Nueva York y Miami. Pan American Laser Center, rejuvenecimiento facial y plasma rico en plaquetas, localizados en la 8915 175 Street, Jamaica, New York. Llámalos 646-612-3442. Alejandro's Tapas Bar, happy hour de 12 p.m. a 12 a.m, el mejor happy hour, en la 3801 69 Street, Woodside, Nueva York. Innovation Media New York, lo mejor de Nueva York en fotografía y video. Llámalos al 347-821-0020. ¿Qué tal, amigos? Y aquí estoy con una buena representación boricua, Chef Junior, en vivo, en directo. ¿Cómo estás? Señores, aquí hay comida de mar preparado al momento. Y hay una variedad que Chef Junior lo va a traer. ¿Sí? En vivo, en directo. Gracias, Alex, gracias. ¿Cómo estás? Boricua. Boricua, de Patillas, Puerto Rico. Así es. Aquí Simply Hooked es una compañía de comida de marisco, como Ale dijo. Nosotros somos una compañía que usamos pescado que está de más, que el gobierno no dice qué tipo de pescado que tienen de más y lo usamos. Cuando dicen que hay poquita, dejamos usar esa y usamos otro tipo de marisco. El pescado que estamos usando ahora se llama el pollock y el red Arcadian fish. Es un pescado rojo y un pescado blanco delicioso. También tenemos camarones. Tenemos langosta, hacemos un sándwich de pescado que, mira, es para comerse los dedos de lo rico que es. Señores, ya sabes que Chef Junior me hizo aguar la boca cuando hablé de tanta comida que a mí me gusta. La comida de mar es una comida bien delicada a preparar y hay que prepararla fresca. Por eso es que yo los invito a Simple Hook para que ustedes puedan disfrutar lo mejor de la comida de mar. Señores, estamos en vivo, en directo. Soy Alex Hermoso con Telemundo, Canal 47, y la boca se me hace agua porque al regreso les voy a llevar los mejores platos en vivo con ustedes. El polvo para la mezcla, para la harina, okay. Para el marisco, para hacer el fish taco. Al regreso lo vamos a llevar para que prepare los tipos de sándwich que prepara con langosta, porque en verdad que Chef Junior está en vivo. Una representación boricua puertorriqueño aquí en la ciudad de Nueva York. Yo soy Alex Hermoso, estoy en vivo por Telemundo, Canal 47, en vivo. Regreso entonces aquí con Chef Junior para que se den cuenta que lo que hay aquí es motivación y principalmente hispana. Me encuentro aquí con Chef Junior que nos va a preparar aquí, como dice, al Connecticut Style, una langosta. Es Es una langosta hecha con zanahoria, salsa de obey. Tenemos langosta fresca, lo vamos a cocinar a la parrilla, algo un poquito distinto que nosotros los latinos comemos. Ok, al grill, vamos a hacer al grill, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces primero tenemos que coger, poner los guantes. Ok. El trabajo mío aquí es full time, ¿no? Es full time. Ya estoy en nómina con ustedes. Entonces, bueno, ¿y qué más lleva? Porque en verdad que se ve espectacular y lo piden. Mucha gente que llega aquí. Sí, la comida aquí es fresca, es pescado en la noche y me lo traen por la madrugada. Ok, perfecto. Nosotros usamos compañías que están hechas de aquí. Así que todos los mariscos que vas a comer hoy fue pescado en la noche. Fue pescado en la noche. Todo fresco. Oh, ok, muy importante que nos digas eso porque el caldo es muy delicado, ¿no? Para cocinar. Sí. Ok, vamos entonces a prepararlo. Ahora, ¿sabes que me gusta de tu país mucho? Coquito. Ay, yo te hago varios diferentes coquitos. Oh, sí. Bueno, ya sé, estás comprometido conmigo. Ahí estás preparando entonces. Ok, esto es la mantequilla. La mantequilla para que le dé un sabor. Es para darle el saborcito. Porque entre más grasoso, más rico. Claro. Bueno, no todo el tiempo. Así cogemos el pan. Ajá. Listo, que cuando nosotros lo recibimos en la mañana, lo cortamos y lo pesamos. Todo el mundo está comiendo 4.5 onzas de camarón por orden. Ok, esto sería camarón, no langosta. Disculpa, langosta. Ah, langosta. Eso pasa claro, ya tú sabes. Sí, sí. Camarón, langosta. Exactamente. Pero como vamos a hacer uno para el señor Alex, le vamos a dar doble. Ah, qué bien, me toca doble. Vamos con un pedacito de zanahoria. Como dije, todo es hecho fresco a la orden. Tú no recibes nada. Ok. 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 Eso es el grill. Ajá, esta es hecho a la parrilla. Yo pienso que está precocinada. Ok, la langosta es cocinada, nosotros lo recibimos crudo y lo cocinamos. Lo hacemos aquí en la olla en la mañana, todos los días, todo fresco. Entonces lo que vamos a hacer aquí es un poquito como recalentar lo que ya está como fresco, ¿me entiendes? Oye, usted está cocinado. Muy importante esto. Todo es basado en comida de mar. Todo es basado en comida de mar. La orden viene con una orden de papa frita también. La papa y el pescado son fritos en diferentes aceites para que la gente que son veganos, que solo comen papa. La gente que es vegetariana, no solo comen papa, no, el aceite no tenga, muy importante eso. Que, ay, sí, para que no se tu nombre enferme. Completo es Librado Méndez. Librado Méndez. ¿Por qué Librado? Estás libre de todo pecado. Eso es lo que me dicen. En vivo, en directo, señores. Seguimos con mucho más de la cocina aquí en vivo para que ustedes puedan disfrutar cómo es la preparación de estos sándwiches con langosta que se ha hecho muy famoso aquí en Gansevoort Market. Hablemos un poquito más del restaurante, hijo. El restaurante es una compañía recién nueva, lleva un año. Nosotros somos una compañía joven con mucha energía. Tratamos de dar los mejores en precios que son no tan caros como pueden ver, arriba los precios. Para la comida ser fresca y hecho diario y a la orden, no se puede quedar a la gente. Claro. Es hecho con mucho amor. Los empleados míos son casi la mayoría latinos y les gusta trabajar con nosotros. Bueno, yo te estoy viendo y chequeando las papas al mismo tiempo, tranquilo. Sí, porque es otra cosa. A mí no me gusta que se me queme la comida. No, tranquilo. Y entonces viene esa fusión y Esto es lo del pan con la mantequilla de queso. ¿Ese pan es diferente a otros panes, Vino? Sí, este es un tipo de pan de como para... Es especial para lobster rolls. Ok, perfecto. Esto es un lobster roll que es una sensación aquí. Es una sensación aquí en los Estados Unidos. Todo el mundo le fascina el lobster roll. La diferencia entre el mío y lo del resto del mundo, el mío con cariño, con amor. Vaya, boricua, estamos en vivo. Seguimos con mucho más. ¿Y ahora qué tenemos aquí ahora? Estamos esperando las papas que se fríen. ¿Qué tiempo de cocción lleva esto? Esto se toma como unos de 3 a 5 minutos de preparación. Los clientes míos se lo comen en como 3 minutos. Pero la preparación es única, se llama Simple Hook. Simply Hooked. Simply Hooked es simple. Sí, ajá. Es un nombre sencillo porque a la vez que tú pruebas la comida, queda enganchado. Ah, en vivo, en directo. Ya yo me di cuenta que el pan está listo. Sí, el pan está listo. Nosotros lo que estamos esperando para la papa frita. Ah, porque va encima de la papa. Exactamente. Esto está listo también ya. Sí, pero eso se puede quedar porque no se me va a quemar. Okay. Pero mira qué rico. Wow. Mete la mano, prueba. Delicioso, ¿no? Y eso lo ponemos aquí ahorita. Sí. Ok, no importa por la papa ahorita, vamos a preparar esto ahorita. Vamos a preparar esto. Lo preparamos aquí mismo, ¿no? Lo abrimos. Ok. Como es para mí, lleva doble. Ah, como es para Ale, doble cariño. Perfecto. ¿Lleva una salsa arriba, no? No lleva salsa arriba, un limoncito fresco. La razón por qué no lleva salsa porque nosotros queremos que los clientes admiren el marisco, que disfruten. Está en vivo, en directo. Así es. Para que ustedes puedan ver que lo que nosotros hacemos es llevar a cada uno de ustedes lo mejor que prepara esta ciudad de Nueva York. Emprendedores, por ejemplo, como Chef Junior, pasa horas trabajando, llevándole a ustedes cada hora de su trabajo con pasión. Hacemos que nuestros hispanos estemos haciendo lo mejor en esta ciudad de Nueva York. Yo soy Alex Hermoso, en vivo desde aquí. Y yo soy Simple Hook y Chef Junior, en vivo, en directo. Gracias. Lo vamos a probar en vivo, a ver qué tal está. Vamos. ¿Verdad que sí? En vivo. En vivo. Señores, si de originalidad se trata, les voy a presentar lo último que llegó aquí al mercado. Y es la galleta que ni siquiera se puede cocinar. Se trata de Two Dough Boys. Two Dough Boys es la galleta única, orgánica que le presento al mercado. Por eso es que viene a hacer una presentación en... Two Dough Boys. Tenemos diferentes sabores. Tenemos chocolate chip, hip hop array, nut and butter G-thing. Tenemos varios. Oh, oh. Ok, entonces... Tenemos 5 sabores. Two Dough Boys. Two Dough Boys, en sus mayores presentaciones y sabores, le trae lo mejor a ustedes del nuevo mercado de galletas, que ni siquiera necesita cocinarse. No sé. Por eso es que Two Dough Boys es la única presentación orgánica. Borracho, está borracho. Así es, señores. Seguimos con mucho más. Estoy aquí en Gansevoort Market, acompañado de Chef Junior, que nos trae esta originalidad de galleta. Two Dough Boys. Ok. No, I don't know what happened. No te preocupes, vamos a meterle mano. Vamos a meterle... Ah, me vas a... En serio, voy a comer galleta también. Ok, perfecto. Esta es nothing but a G-thing. Ajá. Ok. Ok. No, ok. Es difícil con un tenedor. Ah, ok. ¿Y cómo se la come? Ok. Ajá. Ajá, qué rica, ¿no? No necesita cocinarla. No se necesita cocinar. Es hecho con Tiene huevo. 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 Pasteurized eggs. Que son huevo pastorado. También usamos harina cocinada. Te lo puedes comer cruda y no te va a caer mal, no te va a dar ningún tipo de dolor de estómago. Y lo bueno de esta galleta es si tú decides cocinarla, la puedes cocinar y hacer una galleta grande. O sea, yo me llevo entonces todos los sabores. Confianza. Gracias, muy amable. Así es, señores, con la última presentación de Two Dough Boys. Cookies. Cookies. Ya sabes, es como un trabalengua, ¿no? El nombre. Es un tragalengua, pero la galleta vale la pena. Es increíble, es increíble. Así que, señores, despedimos este programa maravilloso. A todos ustedes que nos sintonizan cada sábado. Yo soy Alex Hermoso por Telemundo Canal 47. En vivo. Tengo que rendirle pleitesías a quien que nunca en mi vida le he rendido pleitesía a nadie. Tengo que rendirle pleitesías a quien que nunca en mi vida le he rendido pleitesía a nadie. Y siempre me siento que estoy empezando. En Venevisión pasé 14 años y siempre me sentí muy parecido al primer día que fui. ¿Con quién te reconciliarías de la cual no te has reconciliado en este momento? Yo creo que los hijos te hacen mejor ser humano. Aprendes de ellos. Después de estudiarte lentamente termino pensando que faltan sobre mi paleta. En vivo con Alex Hermoso es traído a ti gracias a Mercedes-Benz en Silver Star Motors, ubicados en la 3611 Norton Boulevard, Long Island City, New York. Paper Factory Hotel, ubicados en la 3706 36th Street, Long Island City, Nueva York. Bai, la bebida infusión antioxidantes. Ciplasi, tu mejor imagen en manos de profesionales en República Dominicana. En Vivo Magazine, más que una revista, es tu mejor medio impreso en Nueva York y Miami.